soplete, derritiéndolo, dándole sus primeras capas de calor y viendo también con el calor cada plástico reacciona con su respectiva, no sé, por forma. Y ahí unos se juntan con otros bien, otros se empiezan a quemar, hay otros que no prenden ni por si acaso. Y ahí, caché, empecé a seleccionar los plásticos que realmente tuvieran buena calidad y que me pudieran servir. Y sobre esa materia pinto, caché, entonces igual son visuales matéricos. Mi visualidad yo creo que la tengo bien marcada con tratar de lograr por medio de la pintura y los desechos plásticos derretidos, tratar de lograr que se formen esculturas, ¿cachai? Cuando uno los ve más de lejos, ¿cachai? Que se armen en la retina como espacio onírico donde uno podría visualizar una masa sobre la tierra o sobre el espacio. Por eso es que abajo, en la parte de abajo, están estas formas, estos retazos, estos rincones, donde la intención es que sea como el suelo, como el piso, ¿cachai? Como que para mí este es el horizonte, donde están las rayas hechas con gubia. Este es el horizonte. Hacia abajo, más materia, más tierra, que se capte una idea más de terreno. Y en cambio hacia arriba hay espacios que son más planos, y este es como la estructura en el fondo, es como la pseudo escultura que se está forjando sobre el suelo. Entonces es como mi poesía como visual, como tratar de que se note eso, ¿cachai? Que siempre hay un límite entre el suelo, el espacio, el sueño y la realidad, que en el fondo es palpable y está acá, pero que esté esa imagen que constantemente te va a señalar nuevos espacios, como que no aburre visualmente, como que siempre hay un rincón nuevo donde uno puede acercarse a mirar. Por lo tanto, tan sutil los detalles adentro que es casi imposible lograrlos con lápiz, ¿cachai? Como que esta es la única forma que hay como para poder llegar a este tipo de detalles. Estos cuadros no deberían estar aquí, no deberían estar aquí. ¿Y por qué están guardados acá, bro? Porque son varios los que hay, este es un lugar que puede, en ciertos casos, ser usado de bodega. Sería rico que poder continuar experimentando, tratando de también romper con lo que estoy bastante haciendo, que el suelo y el espacio de también se puede invertir. Siento que podría ser atractivo verlos de otro punto de vista, ocupar otras técnicas, seguir experimentando. Creo que es un largo viaje aún con seguir buscándole más detalles, más forjando más el estilo. Creo que falta muchísimo. Por aquí empezamos, ¿cachai? Como que este es mi punto de partida para poder agarrarme frente a lo que quiero hacer. Así que las técnicas mixtas van a ir evolucionando. Tengo ganas de hacer mucho más.